Hola, buenas. Soy Alex. Y yo soy Bernat. Y esto es el episodio número 14 de Jugando con NFT. En el episodio de hoy tenemos el resumen del mes de noviembre. Os hablaremos de cómo nos ha ido este último mes a nivel individual. Las noticias más destacadas de este mes, hablando de la caída de FTX y el anuncio de Telegram. ¿Qué ha pasado en el sector de videojuegos NFT? Y por último, os hablaremos del videojuego Cyber Titans, un juego auto-chess del estilo del Teamfight Tactics. Bueno, Alex, pues cuéntanos un poco este mes cómo te ha ido, cómo nos ha ido, qué tienes a destacar. Pues la verdad es que ha sido un mes que ahora cuando estaba preparando el guión, lo primero que pensé ha sido, no hemos hecho nada, hemos estado solo trabajando, ¿qué ha pasado? Estaba mirando libros y digo, no he leído ningún libro, no había nada que resaltar, pero luego por suerte sí que pensando un poco, creo que hicimos una cosa muy especial y que además creo que a los dos nos gustó mucho, y es que participamos en los Crowd Days, que es un evento de crowdfunding que utilizan, vale, bueno, que utilizan, no, que organiza Valentía Concia junto con Joan Boluda, que son dos personas que yo la verdad es que sigo desde hace bastante tiempo, más de un año seguro y más de dos os diría, que tienen podcast y son, bueno, Joan Boluda es especialista en marketing online y Valentí es especialista en temas de crowdfunding y por eso monta este evento. En principio el evento tenía que ser presencial, pero al final se pasó a online y creo que nos quedó una charla espectacular sobre por qué juntar los videojuegos con la tecnología blockchain tenía tanto sentido. El evento está centrado un poco en cómo la blockchain puede cambiar todo el tema del crowdfunding y nosotros pues hablamos un poco de nuestro terreno o de los videojuegos Web3 y la verdad es que le recomiendo a todo el mundo el vídeo, lo dejaremos en las notas del programa porque creo que fue una charla increíble donde durante 45 minutos creo que fueron casi estuvimos explicando el sector y por qué tenía tanto sentido y luego nada, durante 15 minutos hablamos de Juru solamente, pero creo que estuvo muy bien, fue muy guay. También se nota que tú y yo, Bernat, estamos un poco acostumbrados ya al podcast, entonces como que interactuamos muy bien y con Valentí fue todo muy fácil y ayudó también, participó del debate casi que generamos y la verdad es que me gustó mucho. Sí, creo que ya incluso no solo nuestra charla sino el evento como tal del Crowd Days que duró todo el día y hubieron diferentes ponentes. Este año hablaban pues Valentí quiso relacionar lo que era el crowdfunding con la blockchain y qué vínculos o sinergias habían y la verdad que salió unas charlas muy muy interesantes, como has dicho, ya os dejaremos el link en la descripción, tanto el específico de nuestra charla como el de las ponencias completas con todas las ponencias del día. Sí, y Bernat, yo no he leído nada, pero tú sí que alguna cosa has leído, ¿verdad? Sí, yo me estoy leyendo un libro ahora que, bueno, soy especialista al ser adicto a Twitter, pues soy especialista en encontrar libros random de gente que opina y me compré un libro hace pocas semanas, creo que, bueno, me voy a mentir si digo de quién lo vi, no sé quién me lo recomendó o de dónde lo encontré, que se llama The Great CEO Within, que básicamente es un libro relativamente pequeño, cuando me lo compré pensaba que sería bastante más tostón, pero el autor se llama Matt Mokary y básicamente es un emprendedor o ex emprendedor porque ahora no está emprendiendo como tal, pero vendió su empresa ya en el 2000, o sea, montó un monstruo en cuestión de pocos años y lo vendió y en 2011 pues una vez vendió, pues con todo el dinero del mundo te pones a hacer cosas muy diferentes en tu vida, pero luego en 2011 decidió vivir en Silicon Valley con su familia y decidió que le gustaría pues optimizar el cómo construir una compañía o cuál es el mejor momento, porque lo que comenta él como CEO es que mientras estás tú haciendo crecer la compañía es muy difícil hacerlo de la mejor manera. Entonces, básicamente él se dedica a hacer de mentor a CEOs, normalmente por lo que comenta, son CEOs que son relativamente jóvenes y que tienen empresas relacionadas con la tecnología allí en Silicon Valley y ha sido pues mentor de varios unicornios ahí en Silicon Valley y el libro habla pues de hábitos individuales que tú como persona, incluso como
como CEO de una compañía, pues tienes que seguir para aumentar tu productividad. Y ya no es solo productividad a nivel de empresa, sino para estar tú más tranquilo, para tener esa tranquilidad en la montaña rusa de lo que es construir una startup. Hábitos también grupales conforme vas haciendo crecer pues la compañía, todas las relaciones entre empleados, cultura, valores, pues diferentes acciones que puedas tomar. Y en general habla de muchas cosas que pasan dentro de una startup que, como todo va muy rápido, es muy complicado optimizar y tener el tiempo suficiente para hacerlo lo mejor posible, pero al final él, como ya no se dedica a crear empresas como tal, sino ayuda a los CEOs pues, a optimizar su tiempo, sus procesos, la verdad que todo lo que comenta es muy interesante, es un libro entretenido, así que lo recomiendo a todo el mundo. Qué guay, la verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta y lo bueno es que como te lo estás leyendo tú, pues ya me lo contarás a mí Exacto, lo eso que es lo tenemos que bueno, hacer, eso es lo así. bueno. Lo que tú lees me lo explicas y al revés. Así que Exacto. espabila a ver qué empiezas a leer. Yo, un tema que quería también comentar así a nivel actualidad, que creo que ahora está súper, súper de moda, es el fenómeno Elon Musk. Quiero saber qué piensas Ah, o tú, Alex. sea, nos metemos en el jardín, ¿no? Así de Sí, lleno. sí. Bueno, es el jardín de moda, es el jardín de moda. Nos tenemos que Vale, meter. ya está muy, muy, muy pisado el jardín, pero vamos a remangarnos y vamos a meternos en el fregado. No sé, yo, por un lado, yo había una cosa que no entendía de ninguna de las maneras, y era los vídeos que veía, los TikToks de la gente que trabajaba en Google, en Amazon, en Facebook, que te decían, mi trabajo de hoy, y se levantaban, llegaban a la empresa donde trabajaban, decían, son las 10, he enviado 3 correos, ahora he ido a tomarme un smoothie, y tengo un buffet de comida para desayunar, y ahora vuelvo a mi puesto de trabajo, hoy comemos no sé qué, hoy a las 4 ya tenemos team building, y decía, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que este sea todo el trabajo que haces en un día? Evidentemente que está filtrado o te llegaba solo la parte buena o lo que quieras. Pero estaba claro que, y es normal por los ciclos, que yo creo que había una sobrecontratación en todas estas empresas. ¿Cuál está el tema? Que como ahora Elon Musk despidiendo a la mitad de la plantilla y más gente que ha dicho que no acepta sus condiciones, como sea capaz de hacer funcionar Twitter con un X% menos de la plantilla. Ojo, no se den cuenta todas las otras empresas del sector que quizás no hace falta tener a tanta gente en plantilla. Claro, es que yo creo que el tema va un poquito por allí, ¿no? De que a veces cuando hablas de ET, que es ese monstruo imaginario que solo los mejores saben exactamente qué necesitas, y yo creo que es muy difícil medir no el rendimiento, pero cuántas personas necesitas para realizar un desarrollo, cuántas personas necesitas pues para que Twitter funcione, Facebook funcione o cualquier empresa tecnológica funcione. O sea, es muy difícil de medir y pues lo que parece es que en los últimos años se ha contratado de más o se han sobrecargado muchas posiciones. El tema es si Twitter funciona, que de momento sigue funcionando y parece que ya no funcionando, pero me está dando la sensación que si no lo han implementado ya, hay muchas propuestas, hay muchas cosas encima de la mesa que quieren mejorar, que están mejorando. Pues una de las polémicas era que el buscador de Twitter como tal, que es horrible. Todo el tema de la censura que había en Twitter, el tema de que en muchos países era mucho más lento el timeline y al hacer scroll costaba más y parece que se está detectando y al menos están arreglándolo o están en ello. Entonces, si tienes el 70% menos de la plantilla y al menos te funciona igual, yo creo que será interesante los próximos meses y años, ya no los monstruos existentes, sino cuando vayas a construir una compañía, qué necesidad va a tener cada uno de contratar de más o de quiero crecer mucho, quiero hacerlo lo mejor posible, quizá no es mejor calidad que cantidad, que de hecho Elon Musk lo decía, yo leí una entrevista suya que hablaba de Tesla que decía, me quedo antes con 150 ingenieros muy top que harán mejor, o sea, mejor el trabajo de más calidad e incluso más cantidad que un equipo de 3.000. Y por lo que vemos es la filosofía que está implementando en Twitter, otra cosa son las maneras, pero parece de momento que le funciona. A eso iba, ¿no? Yo aquí estoy dejando aparte todo el tema de las maneras, pero al final no sé cómo lo ha hecho, ni se ha hecho de la manera correcta, ha enviado correos, está claro que lo podía hacer mejor seguro. Toda esta parte la estamos
apartando o no teniendo en cuenta, pero creo que también habría que comentarlo, que seguramente se puede hacer mucho mejor, que tiene un punto de excentricidad que no sé hasta dónde le lleva, hasta dónde es personaje y hasta dónde es persona, que creo que eso también es digno de estudio sobre Elon Musk. Pero bueno, vamos a ver si le funciona, si no le funciona, y es una empresa que tener en el radar más que nada para ver cómo se va desarrollando y qué va pasando poco a poco. Sí, y bueno, también yo tengo mi opinión un poco polémica aquí, y es que sí que hay los casos de gente que trabajaba en Twitter y tenía el visado de residencia gracias al trabajo, entonces si lo echas de golpe tiene un problema y dónde vivir. Pero es que la mayoría de empleados de Twitter que se han ido a la calle porque lo han echado o que han decidido pues irse por el cambio de filosofía, probablemente eran de las personas mejor pagadas en el mundo. No es que estuvieran en el 1% o en el 0,1%, es que estaban en el 0,0001% de personas mejor pagadas del mundo. Entonces, si me dices que llegas a una empresa, echas a 3.000 trabajadores y van a dormir debajo de un puente mañana, hostia, pues sí, me sabe mal y creo que no es la manera. Pero gente que su sueldo es fácilmente de 6 cifras y quizá no bajas a algunos, creo que no es la peor persona de la humanidad por querer, pues, que un negocio no pierda dinero, que al final es un poco el objetivo de los negocios como tal, aparte de proveer valor. Sí, yo no lo había pensado así, pero sí, también es verdad que seguramente la gente que ha echado pues no se van debajo de un puente o bueno, sí, no, no, Sí. es un buen apunte. Sí. Durante este mes creo que tú no te has movido mucho, ahora estoy No. dudando, bueno, justo te fuiste nada este fin de semana rápido, pero yo Sí. sí que hice una cosa que tenía ganas y es que me fui a Donosti a hacer la Veovia y la verdad es que fue una experiencia increíble, fuimos con unos cuantos amigos. Si hay gente de aquí de España, lo recomiendo al 100%, un fin de semana increíble, la gente increíble, muchísima, muchísima gente, la carrera fue un gustazo correrla, una pena que yo estaba lesionado y bueno, me resentí bastante, de hecho ahora llevo más de un mes sin hacer deporte, pero volveré el año que viene seguro y con ganas de hacerlo mejor, más básicamente de no ir lesionado. Pero nos lo pasamos muy bien con nuestros amigos, el ambiente ese fin de semana ahí en Donosti era increíble y además es que la ciudad es, pero bonita no, lo siguiente, o sea, la verdad totalmente enamorado de Donosti y muy, muy, muy recomendable ese fin de semana, la verdad. Bueno, ya me gustaría a mí estar lesionado y correr media maratón, ¿eh? También te lo digo. Pero Bueno, bueno. correrla fue casi andando, al ritmo, o sea, fue Bueno. sufriendo. Pero sí, Bueno, pues la acabamos, la se tiene que llegar acabamos. a línea de meta y por lo que sé llegaste, de pie. Sí, llegamos, Pues sí. llegamos. Y nada, este fin de semana vamos a la Dreamhack de Valencia, vamos con dos jugadores de Huru y voy yo también para allá, porque ahí, bueno, nos han invitado desde Cyber Titans, un juego del cual estuve revisando y no hemos hablado aún en el podcast, así que es el juego del cual, como ya sabéis, os hablaremos hoy. Y bueno, tiene una. Hablamos con Javi, ¿no? El podcast pasado Sí, entrevistamos. hablamos. Sí, entrevistamos a Javi, pero me di cuenta de que no lo habíamos hablado como juegos del mes, ¿no? Eso que hacemos siempre en el resumen del mes de hablar de algún juego, de futuros juegos o juegos que tenemos controlados, no habíamos hablado de ellos, cosa que me extrañó, pero nada, hoy lo haremos, ya tenéis la entrevista con Javi en el episodio pasado, pero bueno, será interesante estar ahí, ver qué se cuece por Valencia, no he estado nunca por Valencia, si alguien tiene alguna recomendación, tenemos los MDs abiertos y nada más, ¿queda alguna cosita? No, o sea, creo que me parece muy, muy interesante lo de la DreamHack porque al final es un evento donde ya pues venimos, o sea, bueno, invitados, ya no es que sea invitado, sino que hay subeventos o cosas montadas en el mismo evento que ya es de Web3 como tal. O sea, Cyber Titans es un juego Web3 100% que incluso aún no ha salido y hay torneo, no sé cuál es el prize pool, pero sé que va incluso a algunos gamers, streamers un poco más famosos. Me parece ya muy interesante que se vaya normalizando y se vayan pues creando estos subeventos o que dentro de estos grandes eventos a nivel de gaming o de otros sectores, ya la parte Web3 pues cada vez esté más introducida como algo normal, ¿no? Y creo que esto está muy bien y que seguro que va más. Correcto, yo ahora entraría ya a hablar de una de las noticias del mes, la cual no ayuda
a que la Web3 sea una cosa normal y a que la blockchain sea una cosa normal, sino que sigue añadiéndole miedos a la gente, y es la caída de FTX. Chan, chan, Total. Sí, chan. es como o sea, es como triste que después de lo que pasó con Luna, lo que pasó con Three Arrows Capital, en plan, grandes players del mundo cripto que cayeron y que, pues, o sea, ayuda que el discurso de todo el mundo de que las criptos son malas, el Bitcoin es el demonio, es todo scam y no hay ningún valor, pues lo refuerzan 100%. Y solo faltaba que pasara lo que ha pasado ahora con FTX. O sea, haciendo un resumen muy, 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 muy resumido, o sea, FTX era el segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo, detrás de Binance, era su principal competidor. Y básicamente, pues creo que ya hace un par de semanas presentaron ya en juzgados, pues en la solicitud, no sé cómo funciona, pero a nivel de bancarrota, de que ya estaban liquidados prácticamente, y se tiene que ver qué pasa, porque hay un agujero allí de varios billions de dólares, que son miles de millones de dólares. Y lo que pasó básicamente es, a principios de noviembre se publicó un reportaje de Alameda Research, que Alameda Research es como un fondo que era el brazo inversor de FTX, y donde se veía que, pues, en el balance de este fondo inversor, pues sus principales activos eran FTX, la moneda del exchange principalmente, con varios billions, y luego otra partida muy grande era FTX como colateral, que es aún peor. Es decir, me endeudo poniendo ese FTX como colateral, que si se va a la mierda no puedo pagar ninguna de mis deudas. Entonces, básicamente tenía un balance con unos pasivos gigantes de 8, creo que eran 8, más de 8, 8 mil millones de dólares, y los activos, pues la mayoría de los cuales era básicamente fundado en el token, en el FTT. ¿Qué pasa si ese token se va a cero? Todos esos pasivos, que son billions y billions de gente que le ha dejado dinero, no se puede pagar. Y básicamente, pues empezó un poquito el miedo. Desde Binance, el CEO de Binance me ayudó por Twitter diciendo que iba a vender todos los tokens que tenía porque no les gustaba lo que estaba saliendo en público. Ahí quiero añadir una pequeña cucharadita de cómo puede ser que tú seas FTX y que tu competencia, Binance, tenga 2 billions de dólares en tokens tuyos. O sea, ¿cómo es esto posible como un negocio? No, no, o sea, yo cuando lo vi dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo como un negocio se te ocurre vender tal cantidad y que tu competencia tenga tanto poder sobre ti? Bueno, yo creo que más, no creo que les vendieran como tal esa cantidad, sino que simplemente FTX en sus inicios, pues Binance fue uno de los principales inversores, igual que Binance ha sido inversor en tropecientas mil compañías de Web3. Y creo que fue por allí. Binance, obviamente, supongo que no esperaba que FTX creciera tanto y se posicionara como su principal competidor. Y yo creo que por eso han aprovechado a la que han podido. Que al final también han perdido mucho dinero, porque todos esos tokens, que creo que equivalían a 1 o 2 billions, que están en el balance de Binance, pues todos esos tokens los han perdido, porque se ha ido prácticamente a cero. No han podido venderlos, pero, o sea, la secuencia fue: parecía que FTX no, los usuarios no podían retirar el dinero. Hubo, creo, más de 5 mil millones de dólares de solicitud de retiro. Y no tenían ni 1.000 millones para retirarlos, ni 1 billón. Entonces se pararon los retiros, crece el miedo, sale Binance, dice que venderá todos sus tokens porque no confía en lo que están haciendo, y al cabo de 2 días se ve que, bueno, el amigo, todo esto estaba orquestado por el amigo Sam Bankman, que era el CEO de FTX y de Alameda, que iba de, pues era el emprendedor, ¿no? El under 30 más rico del mundo. Llevaba el movimiento, ¿cómo se llamaba? El Effective Altruism, creo, que toda su fortuna iba para mejorar la sociedad y ciertos colectivos, etcétera. Y al final, básicamente, lo único que hacía era, pues, desviar dinero de su exchange hacia Alameda Research para invertir en sitios que la mayoría de dinero se acabó perdiendo, inversiones de mucho riesgo. Y básicamente ahora se está intentando limpiar su imagen. No está en la cárcel, no lo tienen detenido, no entiendo nada yo, la verdad.
Y básicamente sus actividades son mucho más parecidas a las de un criminal que a las de alguien que se ha equivocado. Así que no sé, me sorprende mucho la situación que tienen ahora mismo. Sí, bueno, está Sam pendiente de juicio y de hecho hizo una entrevista el otro día que os la pondré en los comentarios porque es alucinante. O sea, el tío responde a absolutamente todo. No sé si él realmente está convencido de que no ha hecho nada malo y que ha sido mala suerte o algo así, pero el tío responde absolutamente todas las preguntas. De verdad, os la dejaré en abajo en la descripción porque me pareció alucinante. Solo quería puntualizar una cosa, que al final lo que pasó con FTX fue un corralito normal y corriente, entre comillas. Era, teóricamente tengo tanto dinero, salió el tweet, la publicación de CZ, que es el CEO de Binance, de que, ostras, no nos fiamos, vamos a vender tanto FTT. El precio del FTT se desploma solo por el tweet, sin que ellos llegaran a empezar a vender. Y a partir de ahí la gente empezó a intentar sacar el dinero de FTX y es cuando se hizo el corralito. La gente intentó sacar el dinero, se dio cuenta de que tonto el último, entre comillas, el que llegó último pues ya no pudo sacar su dinero y se paralizó todo. Y hay mucha gente que se pensaban que tenían un dinero que realmente no tenían y no estaba respaldado al otro lado o que pues dependía de cosas como el precio de FTT, etcétera, etcétera. Claro, aquí la principal diferencia es que, o sea, esto pasa también en los bancos y es que todo el dinero que tú depositas en un banco y todos los clientes depositan en un banco no está respaldado. No es que tú tengas 1.000 euros, 1 millón de euros en el banco y el banco tenga 1 millón de euros para darte a ti y si han depositado 500 millones el banco tenga 500 millones. O sea, eso no es así. De hecho, el cociente de reserva creo que es del Era 1%2%, sí. sí, creo que estaba el 1 y ni llega. Puede ser, pero muy muy bajo. Entonces, la diferencia es que en el mundo cripto y que es algo que ahora se está intentando crear a través de todo lo que ha pasado, no hay un banco central, no hay gobiernos, no hay estados detrás para rescatar estos bancos que son too big to fail. Y aquí, pues por desgracia, el que sale perdiendo es el consumidor, son todos los usuarios de FTX. La persona media que quizá tenía todos sus ahorros en FTX pensando que estaban súper seguros, pero como siempre. Not your case, not your coins. Sí, ya lo explicamos en el episodio de seguridad. Luego, no, pues todo el tema del porcentaje de reserva es una cosa que hemos estudiado los dos en la carrera. O sea, es una cosa que se sabe que los bancos no tienen todo el dinero respaldado. Y de hecho, creo que el coeficiente de reserva de los exchanges era bastante más alto. Pero, bueno, está ahí el problema de lo que has dicho, ¿no? De que si cae un banco, lo rescata el Banco Central, cosa que sería un tema de discusión buenísimo sobre si eso es bueno o no. Qué precedentes senta, etcétera, etcétera. Pero bueno, se están ahora creando mecanismos para que si pasa o vuelve a pasar una cosa así en el entorno cripto, pues que haya una solución más que nada para el consumidor, porque al final el consumidor es el que tiene un poco menos de culpa o para protegerlo, básicamente. Sí, pero aquí hay dos temas también muy heavy para mí y es que uno se ve ahora que se está analizando FTX a nivel contable, qué es lo que tenía, por qué ha pasado todo esto y es que había no diría mal control, o sea, había cero control respecto a lo que estaba pasando allí dentro, es decir, no había ningún control financiero, no había ningún control dentro pues, del equipo directivo, de los inversores, no había nadie que controlara qué estaba pasando con todo el dinero que entraba de los consumidores. Incluso Sam, el que ahora se está defendiendo, el CEO que se está defendiendo de que no ha hecho nada malo, que solo se ha equivocado, no lo ha hecho mala fe, o sea, habló con sus mismos ingenieros para que programara una puerta trasera para sacar su token de su plataforma y poder mandarlo a Alameda sin levantar sospechas. Entonces, me sorprende mucho todo esto, incluso creo que, no me acuerdo cuándo fue, pero la última ronda levantó varios billions, o sea, miles de millones, todos los inversores que metieron dinero allí. Hay mucha polémica y yo tampoco lo entiendo. ¿Qué due diligence hicieron? ¿Qué investigación o qué miraron dentro de FTX para no ver todos estos agujeros y todas estas red flags que son gigantes? No, son cosas que no llego a entender cómo se ha llegado a esta situación. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Quieres que pasemos a la noticia de Telegram? Que es una noticia más cortita, pero que me pareció muy interesante y que surgió Bueno, a sí, raíz del tema de FTX. para
para contrarrestar todo este pesimismo en el mundo cripto y lo malo que son los tokens y las criptomonedas, en un otro plano tenemos Telegram, que justo sacó hace pocos días el anuncio de que planeaba meterse un poco más en cripto, que quería sacar un exchange descentralizado y wallet sin custodia, que básicamente pues estuviera vinculado también a su aplicación como tal, y creo que es algo muy positivo porque creo que Telegram ya es una de las principales aplicaciones de mensajería en Web3 o que usa más la gente, quizá con Signal, y que sigan enfocados a desarrollar aplicaciones para personas que están en el mundo, creo que es algo muy bueno. Y no solo en Web3, al final después de WhatsApp debe ser la aplicación de mensajería más usada. O sea que todo esto también ayudará a introducir a gente dentro del mundillo. Sí, totalmente. Al final, todas estas grandes compañías que empiezan a meter cosas de blockchain, hablan de wallets, de exchange, de NFTs, incluso creo que también en Instagram ahora ya puedes mostrar tu NFT y colgarlo como si fuera una imagen. No tengo claro cómo funciona, pero que todos estos grandes players, estas grandes compañías, empiecen ya a interactuar con esto, nos hace reforzar el mensaje de que solo falta tiempo, no sabemos cuánto, para que todo esto llegue a una adopción mucho más masiva. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y hablando de adopción masiva y de nuestro sector que creemos que será la bomba, pasamos un poco a lo que ha pasado dentro del sector de los videojuegos. Sí, claro, tú mismo, Alex. Pues a ver, la noticia del mes de noviembre o dentro del juego que más tenemos controlado, se terminó la temporada 1 de Axie, repartiendo unos cuantos premios con no sin polémica, porque al final en el anuncio que hace Axie de la primera temporada dicen que el primero tendrá 90 mil dólares de premio. Claro, realmente el primero no recibía 90 mil dólares. El primero recibía una cantidad de AXS que en el momento de la publicación eran 90 mil dólares. El tema está en que el precio del AXS ha caído a más de la mitad desde que se hizo esa publicación prácticamente y ahora se llevará entre 40 a 50 mil, ¿verdad? Sí, al final había gente que se quejaba de que eso era publicidad engañosa. Es decir, si tú das recompensas en tokens, no puedes poner un precio en dólares, porque quizá si dices que darás 90 mil dólares al primero, dale la cantidad equivalente de tus tokens para llegar a esos 90 mil. Si no, simplemente pues comentas que das una cantidad determinada de tokens, y eso en el futuro, al cabo de un mes, 2 meses, valdrá lo que tenga que valer, sea más, sea menos. Totalmente, y yo creo que no sé si es denunciable o no, no tengo ni idea, pero me da la sensación de que podría llegar a serlo, pero lo estoy opinando desde la barra del bar. Sí, Al aún acabar así. la no, al acabar la temporada de Axie, se han puesto con el tema de la pre-season, está siendo muy larga, están implementando muchos cambios, muchas nuevas mecánicas. Como siempre con Sky Mavis y Axie Infinity, la verdad es que tienen muy buena pinta. La ejecución no está siendo la mejor a nivel de timings, comunicación, etc. Pero la verdad es que el juego sigue mejorando y sigue, o parece que va por el camino correcto. Y creo que es una cosa que hemos comentado mil millones de veces. Pero Sky Mavis no acaba de comunicar bien, no acaba de hacer las cosas siempre bien, o da la sensación de que van siempre deprisa y corriendo y como que siempre les va a pillar el toro. Pero también es verdad que iteran muy rápido, cambian muy rápido y siempre como en la dirección que toca. Luego no acertarán, pero como que en la dirección que parece la adecuada. Y eso es lo que a nosotros nos da tanta confianza en el proyecto al final. Sí, yo creo que algo que todo el mundo tiene. O sea, a mí me parece curioso que todo el mundo, cuando le hablas de Axie, lo ha escuchado en algún lado, en alguna noticia, es un scam, ha habido un hackeo, un robo, y sí que es verdad que han hecho muchas cosas mal, pero al final ha sido el primer juego web 3 que ha triunfado, y gracias a eso, ahora mismo tiene un equipo de 200 personas desarrollando y construyendo el producto, que es Axie Infinity Origins, las LANs que saldrán a futuro. Entiendo que partnerships con juegos que se usarán en la red de Ronin, y creo que van en el camino correcto. Están desarrollando todo lo que comentaba Alex a nivel de juego, cambiarán muchas mecánicas, y quizá no será en esta actualización donde el juego dará el salto cualitativo definitivo, pero realmente van en buen camino. Obviamente pueden mejorar, como todo el mundo, pero
cuando tú ves que hay personas detrás que están desarrollando algo y miras a un año vista todo lo que han desarrollado, pues tiene mucho sentido todo lo que han hecho a nivel estratégico de desarrollar su propia red, su propia IP, el nuevo juego para que pueda competir contra juegos muchos más mainstream y están ahora justo acabó la primera temporada y yo no dudo que en las próximas season 2, la 3, la 4, la 5, sigan mejorando y Axie pueda volver a pegar un boom, ya no de precio de tokens, de opción de ganar mucho dinero muy fácilmente, sino de gente que juegue a este juego porque es suficientemente divertido y creo que lo van a lograr. Sí, ese es el objetivo, que la gente juegue porque es divertido y la verdad es que parece que van por el buen camino. Aparte de esto, un juego que sí que comentamos en otros episodios es Elemental Riders. Ya ha salido el lanzamiento oficial de Elemental Riders, fue el lunes de la semana pasada y la verdad es que a mí me gusta mucho. Ha salido como un juego totalmente free to play. Van a añadir todas las mecánicas de la tokenización, los NFTs, etcétera, para febrero. Tienen pensado montarlo para entonces. Pero la verdad es un juego que me gusta. Es de estrategia parecido a Axie Infinity a nivel de 3 contra 3 con cartas. Pero tiene buena pinta. Y me gusta cómo ha salido en modo totalmente gratuito. Os dejaré el enlace abajo para que os lo descarguéis. Hice un vídeo también explicando un poco. Y la verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta. Y han conseguido que sea, aunque suene mal, adictivo, ¿no? O sea, yo cada día quiero jugar ese juego. Entonces, eso es una muy, muy, muy buena señal. Yo creo que es el principal reto de cualquier juego, ¿no? Que tú te levantes, juegues un rato y te quedes con la sensación de quiero jugar más o mañana quiero volver a jugar. Y eso es algo muy bueno, creo que también están haciendo las cosas muy bien. Y al final tiene sentido también sacar el juego free to play, que se pueda testear y más adelante ya veremos cómo introducen toda la parte de Web3, toda la parte de NFTs, etcétera, etcétera. Pero también tiene muy buena pinta. Al final un poco... en un formato diferente, pero es lo que está haciendo ahora Cyber Titans con la beta privada, que ahora os contaremos, pero básicamente hay una beta que han repartido unos cuantos códigos, no hay mucha gente que pueda jugar a día de hoy, pero creo que es lo que tiene más sentido, sacar el juego, que la gente lo pruebe, que la gente lo testee, y cuando ya esté desarrollado del todo, en Elemental Riders han decidido sacar el juego ya del todo y seguir probando, pero creo que tiene todo el sentido del mundo. Sí, de Cyber Tenders luego os hablaremos, pero bueno, es otro de los juegos que ya está en la beta privada y que tiene buena pinta. Si queréis algún código también nos lo podéis pedir, que bueno, tenemos acceso a algunos códigos. Y yo creo que del sector de videojuegos ya estamos casi. Creo que es interesante resaltar un poco el tema de Animoca Brands, ¿no? Sí, bueno, no hablando tanto del gameplay y más de la parte inversor en este sector, o sea, Animoca Brands es uno de los principales VCs en Asia que ha invertido en muchísimos proyectos de Web3 Gaming y básicamente pues doblan su propuesta. Han anunciado hace pocos días que no sé si ya lo han levantado o están en proceso de cerrarlo, un fondo de casi 2.000 millones de dólares enfocado a invertir en los próximos años en proyectos relacionados con el metaverso y los videojuegos. Lo mismo con otra DAO que se llama Game 7, que han lanzado justo, salió la semana pasada, un programa de 100 millones de dólares a invertir en los próximos 5 años, también específicamente, únicamente en Web3 Gaming. Con todo esto, lo que vengo a decir es que, aunque estemos en un bear market, aunque el sentimiento del mercado sigue siendo horrible, sigue entrando dinero en el mercado y la gente sigue apostando por los videojuegos Web3, y creo que esto es algo súper positivo. Sí, en eso, bueno, estamos de acuerdo, son noticias muy buenas para el sector. Y ahora que ya les hemos puesto el ganchito dos veces ya con Cyber Titans, vamos a ponernos de lleno a explicar un poco qué es Cyber Titans, por qué nos gusta tanto y por qué es un juego con el cual, bueno, ya si escuchasteis la entrevista la semana pasada, ¿no? Con el cual hemos decidido colaborar. Sí, totalmente. Entonces, para que entendáis un poco el gameplay de Cyber Titans, es un juego auto-chess, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que es un juego como el TFT, ¿vale? Donde es de estrategia, vas tirando cartas y luego pues como que los personajes combaten automáticamente. Tú solo decides dónde pones los personajes en el tablero y luego la batalla la hacen entre ellos. Es de estrategia, es de... bueno, de todo de estrategia.
No me estoy explicando nada bien sobre cómo funciona el juego, así que lo que haré es poneros abajo también un link sobre cómo es el juego, que también lo expliqué en un vídeo para que lo veáis, para que sea más claro. Todo el que haya jugado Teamfight Tactics lo entenderá, pero bueno, para que veáis un poco cómo es el gameplay, lo haremos por ahí. Sí. El estudio. Dime, Bernat. No, no, digo que respecto a esto, básicamente el juego, como decía, esto es un juego de estrategia que tienes ciertos personajes, va por rondas y el objetivo es en cada ronda pues derrotar a los personajes o héroes que se llaman del enemigo y en cada ronda pues vas ganando como monedas en base a diferentes cosas, tienes una economía, tienes que gestionar el budget que tienes en cada ronda para evolucionar los héroes, comprar ítems, etcétera, etcétera, y luego pues cada héroe tiene unas características, hay unos stats y en base a lo que piensas que era el rival, hay una parte de mind game bastante importante, tienes que decidir qué quieres hacer con tus héroes y con los ítems que tienes y por rondas simultáneamente pues luchas contra el rival y la lucha como tal viene predeterminada por los personajes que has escogido. Yo creo que como resumen del juego va un poco por allí, pero como ha dicho Alex, en el vídeo se explicará mucho mejor. Sí. Y el tema es que desde Cyber Titan se ha montado un circuito competitivo que aún está por salir, o sea, ahora mismo el juego está en beta privada. El planning es que en el primer Q1, en el Q o en el primer Q1, obviamente solo hay un primer Q1, no puede haber un segundo Q1, Alex, muy bien. En el Q1 salga el juego ya de manera oficial y totalmente abierta para todo el mundo y empezar el circuito competitivo sobre el segundo trimestre. Entonces, es un juego centrado 100% en la parte competitiva, donde nadie va a tener ventajas sobre otros pagando. Es decir, todos a nivel de gameplay es exactamente el mismo, ¿vale? No habrá ventajas. Tú, luego tendrás tus skins, tendrás lo que quieras, pero no habrá ventajas. Y las partidas son de 8 jugadores. Entonces el sistema funciona como unas mesas de póker, donde tú entras con un pequeño pago y los primeros tres se reparten el bote. Entonces funciona por ahí con distintos tipos de mesa, pero lo que más recalcan y lo que le dan más importancia es a que deportivamente, a nivel de competición y a nivel de esports, sea interesante, sea justo con los jugadores y abren un circuito competitivo donde habrá unas licencias donde, teniendo esta licencia, tu equipo podrá competir en los torneos que haya durante toda la temporada y donde evidentemente pues se repartirán premios. Sí, y la parte interesante es que esto lo que harás es apostar, ya no es apostar porque no es aleatorio, no es azar, pero pondrás ciertos tokens leads, habrá una cuota de entrada, un fee para participar y como dice Alex, si llegas entre los tres primeros, pues ganarás lo que metiste y una cantidad superior, pero también habrán partidas gratis que tú simplemente juegues y las recompensas por quedar en el top 3 serán tickets de torneo o acceso a ciertas mesas que sí que ya hay leads en juego. Entonces está muy bien porque realmente el juego es free to play y al final hay una escalabilidad a lo bueno que seas o la cantidad con la que estés cómodo de poner en el juego, pues jugarás con esos leads, que es el token del juego. Y los leads es lo que apuestas en cada mesa y básicamente tienes una evolución muy clara de lo que es el free to play a mesas que pueden ser de muchos leads que en valor en dólares o en euros puede ser una cantidad alta, pero eso irá 100% a elección del jugador mismo. Sí, está muy, muy, muy bien. Uno de los partners más importantes que tienen es Veloava, que es una empresa dedicada a toda la parte de Web3 y que tiene muy buen nombre. Pero es que además Team Queso, uno de los grandes equipos de esports, también colabora con ellos y está como patrocinador del juego. O sea que la verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta y puede ser uno de esos juegos que creemos que rompa un poco esa barrera entre los juegos Web 2 y los juegos Web 3 y que pueda ayudar al ingreso de muchos jugadores. Sí, y al final su CEO y uno de los fundadores se llama Daniil y es un ex pro player de Clash Royale. Creo que fue que llegó a ser campeón del mundo hace unos años. Y el objetivo que tenía con crear este juego es que el control del juego no lo tenga el publisher. Esto comparado al fútbol es como si en los esports tradicionales hay equipos, hay ligas, pero al final la pelota con la que se juega la tiene el publisher, el desarrollador de videojuegos, y es el que decide qué hacer y qué no hacer. Y como ya ganan dineros por otras vías, tampoco están muy interesados o se alinean los incentivos al 100% con los equipos de esports o los jugadores profesionales. Entonces,
el objetivo de Daniel y de Cyber, con Cyber Titans es básicamente poder montar un circuito competitivo donde pues, los equipos de eSports, los jugadores profesionales puedan monetizar y puedan tener opciones de ganar dinero compitiendo al máximo nivel. Sí, ese es el objetivo. Pareces ya tú también CEO de Cyber Titans. Tienes No. el discurso a la perfección. Pero nada, esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado. Si es así, dejar un comentario y 5 estrellas en la plataforma de podcast que estéis usando. Pero sobre todo, recomendárselo a vuestros amigos, que nos ayudará mucho a crecer y poder llegar a más gente. Esperamos veros la semana que viene. Adiós.